Bueno, entonces, ya digo, en este PDF tenéis todos los tipos que hay. Cada uno de estos logotipos viene hecho en este PDF. Y con esto, pues, podéis ver todos los que hay. De todas maneras, crearlo, ya digo que es muy sencillo. En archivo crear, logotipo, por ejemplo este de tiza último que tenemos aquí. Se nos abre una ventanita en la que nos pide que introduzcamos el texto. Se pueden cambiar, bueno, pequeñas cosillas, tampoco mucho, pero alguna personalización sí que nos admite. Y píxeles son 150, hemos puesto 200 de altura, vamos a poner 175. Vale, luego a nivel de personalización, pues siempre se puede personalizar algo. Por ejemplo, daros cuenta. Aquí, una vez hecho este logotipo, tenemos, como siempre, varias capas se crean con los logotipos. Y esas capas se pueden, digamos, ocultar con el ojo que tenemos aquí. De tal manera que, pues, puede provocar otro efecto, que nos guste más. ¿De acuerdo? O incluso podemos quitar este fondo, poner otro fondo. Este es el de cristal, pero vamos, podríamos poner cualquiera. Y no sé, cualquier fondo que tengamos por aquí lo podemos utilizar. Como veis aquí, queda hasta bastante bien. El color este es como agua. Lo podemos mover las capas para que quede de una manera o de otra, depende de dónde lo coloquemos, en qué capa quede por delante, qué capa quede por detrás. ¿Vale? O si lo ponemos por debajo de lo que es la última capa, pues no se vería. Como veis, ahora cambia muchísimo el tener un fondo o tener otros, o bueno, en fin. ¿De acuerdo? Eso a nivel de logotipos. Si volvemos a este documento que teníamos de 2000 por 200, vamos a poder hacer también otras cosas bastante interesantes simplemente con la herramienta de texto. No hace falta tampoco meterse a logotipos y cosas más extrañas. Si ponemos un texto, podemos cambiar el tamaño del texto. Grande. Como veis, al crear ese texto, nos crea una capa nueva. Esa capa ya hemos visto en más ocasiones cómo podemos centrarla con respecto al documento que tenemos creado ahora mismo. ¿Vale? Si queremos relativa a la imagen, centrarla, lo que es esta capa, podemos hacerlo con este botón y este. Entonces queda centrado horizontalmente y verticalmente el texto. Vamos a colocarlo también un
tipo de letra un poco más gruesa. Es el texto, voy a colocar otro tipo de letra un poco más gruesa. Y volvemos, si queréis, a colocar con respecto al documento, centrado horizontal y verticalmente. Bueno, pues una vez que tenemos un texto centrado vertical y horizontalmente, vamos a poder hacer bastantes cosillas interesantes. Fijaros, desde este texto nosotros vamos a poder hacer una selección. Es decir, ahora mismo yo el texto lo tengo seleccionado. De tal manera que, si creo una nueva capa, texto creado a partir de la selección, esta nueva capa ahora la puedo yo pintar de los colores que yo desee. Un degradado, por ejemplo. Vamos a hacer un degradado. Lines. Fijaros ahora que he colocado ese texto justo encima del otro texto. Pero ahora mismo el texto que hay por encima no es en el fondo texto, sino que es una selección que está coloreada. Es decir, no podría yo editar ese texto. No es una capa editable de texto, sino que simplemente es una capa de colores. Si yo muevo la capa, he movido el fondo, si muevo la capa, fijaros, ahora mismo le quito la selección para que se vea, fijaros en un momentito ya cómo queda bastante curioso, al menos, con un esfuerzo mínimo. También es verdad que podía haber duplicado el texto, pero bueno. De esta manera consigo hacer el degradado de izquierda a derecha y una especie de fondo con el texto de detrás. Vamos a suponer que queremos hacer, a partir de esto, queremos hacer diferentes estilos, diferentes formatos y queremos hacer diferentes pruebas al fin y al cabo. Pruebas sobre ese texto. Imaginamos que queremos duplicarlo entonces, lo que es esta imagen completa. Hay un método abreviado que es Control D, que lo que te permite es duplicar todo lo que hay visible, toda la imagen, todas las capas, todo está duplicado en este y en este, todo es igual. De tal manera que a lo mejor en este, digo, ¿qué tal quedaría con un fondo, vamos a suponer, pues, no lo sé, amarillo? ¿Qué tal quedaría amarillo el fondo? Pues, vea, he hecho amarillo y he pintado de negro. Pues probamos y vemos, pues el amarillo queda bien. Pero, ¿y qué tal quedaría de verde? Pues selecciono el fondo y lo pinto. De verde quedaría bien, mejor. O sea, pero como os dais cuenta, lo que podemos hacer de esta manera es hacer pruebas. Con el control D, lo que hace es duplicar la imagen, puedo hacer pruebas para ver resultados rápidamente, para ver qué es lo que sucede si aplico un efecto u otro sobre mi documento. Vamos a suponer que queremos ahora mismo
aumentar la altura de esta imagen que tenemos. En imagen tenemos el tamaño del lienzo. En lugar de ponerle 2000, voy a quitar el enlazado este para que no guarde las proporciones. Y simplemente cambie la altura. Si esto está activado, si yo aumento aquí la altura, la anchura también se aumenta, ¿vale? Por el momento solo quiero aumentar la altura. Vale, fijaros ahora que nos queda una zona transparente aquí. Hemos aumentado el lienzo, hemos aumentado la parte de fondo, dijéramos. Si yo utilizo el bote de pintura, vamos a poner otro color. En esta zona de abajo, como veis, no se pinta. Esta es una zona transparente que se ha creado, pero si utilizo lo que es el fondo, lo que es el bote de pintura, aquí no se pinta, ¿vale? Entonces, ahora, sobre este fondo, que solo ocupa 200 píxeles, si le aplicamos el capa a tamaño de imagen, ahora sí que deja este fondo blanco, indicando que efectivamente ya estamos ocupando todo el tamaño de lo que era el lienzo ahora. Si volvemos a escribir un texto, Fernández. Bueno, podemos centrarlo correctamente. Con respecto a la imagen. Ahí está. Respecto a la imagen. Pues sobre este nuevo texto vuelvo a hacer la misma operación. Texto a selección. Queda todo ese texto seleccionado. Y ahora vamos a aplicar otro efecto distinto sobre ese texto que en principio ya conocemos. Esta herramienta ya la hemos visto. La utilizamos al principio del todo cuando hacíamos lo que es el borde de un círculo, por ejemplo, de un rectángulo, cualquier selección, para ponerle un borde. Pues ahora sobre este texto también le podemos aplicar un borde. El borde puede ser de 5 píxeles, ¿vale? Fijaros cómo queda ahí ya, se ve que hay una zona alrededor del texto. Y bueno, voy a hacer en este caso, creo que lo mejor, vamos a hacer un degradado radial desde el centro hacia afuera. Veis cómo hemos conseguido ese efecto. O el inverso podríamos haber conseguido. Vamos a deshacer. Si cojo la capa, vamos, la selección, y le doy a invertir, fijaros ahora cómo queda. Dejando un borde blanco alrededor de las letras. E incluso si hubiera querido solo un borde más pequeño, ahora lo que he hecho ha sido deshacer control Z, el borde más pequeño también me hubiera permitido dejarle aquí en lugar de 5 píxeles, si le coloco por ejemplo un píxel solo. Bueno, con un píxel casi ni se aprecia el borde. Voy a darle 2 píxeles.
Bien, otro posible efecto entonces es el siguiente. Ya hemos hecho un texto sobre una imagen y fijaros que si yo borro esta capa, la capa del texto, lo que es la selección sigue hecha. La selección todavía permanece activa, en este caso sobre el fondo. Entonces yo puedo copiar ese fondo, estoy copiando, y lo puedo pegar como una nueva capa. ¿Vale? Lo veis ahí arriba. El efecto que tiene. Esa capa la puedo mover, evidentemente, ahora. Y la puedo colocar donde corresponde. De tal manera que, bueno, ahora mismo pues no se apreciaría ni siquiera el texto, ¿no? No se aprecia. Bien. Quitamos la selección. Como veis, parece que no hay nada. Pero está el texto este justo encima de la imagen. Esta imagen, metiendo ya un poquito con lo que son los filtros, que es el fondo, le puede aplicar un filtro de desenfoque en movimiento. Con un desenfoque radial, que es como que gira, la imagen está girando, pero eso lo aplica sobre el fondo. Está aplicando el desenfoque ahora. Sobre lo que tenemos aquí arriba, este texto con esta imagen, vamos, con este texto copiado sobre el fondo, sobre esa capa no se aplica el desenfoque en movimiento, se está aplicando sobre la parte trasera, quedándonos pues algo como lo que veréis ahora, como en círculo. Ahí está. Se ve, ¿no? Bueno, a lo mejor si movemos la capa, se ve mejor incluso. En esa zona se ve mejor.